¿Qué hubo, camaradas? Bueno, un día más aquí en esta casita chequeando qué es lo que le hace falta, y parece que salió otro trabajito aquí. Hijo Jesús, se está goteando feo, feo. Aquí abajo de este porche, miren. No sé si alcancen a mirar. Tiene un hoyo, está todo mojado. Llovió anoche, pues bien, bien fuerte. Y miren, todo ahí se mete todo el agua. Y pues para este lado ya casi ni sale nada, oye. Está muy cateado este jale. Para este lado, miren, se mira mucha agua estancada, oye. No se gotea ni nada. Pero creo que voy a tener que limpiar todo esto, miren. Parece que el techo lo pusieron nuevo hace no mucho, porque sí se mira nuevecito este plástico. Nunca había visto este plástico, está suave. Está suave. Pues no se está goteando, parece que está bueno. Nomás hay que limpiar todo esto, todas las esquinas. Aquí parece que se está como quedando el agua mucho de este lado. Pero pues mientras que no se gotee, está toda madre. La neta no sé qué hacer como para poderle echar para qué lado. Está raro, era que haya tenido otra salida por ahí. Se me ve que está tapado aquí este gato. Híjole, está tapado, vato. En eso. Ahí está donde se va el agua, donde según se debería de ir el agua. Está tapado, miren. Qué bonito lo bonito. Qué chulada. Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Miren, parece que no, pero sí ando sudando, para que no digan que no jalo. Pues así quedó, miren, aquí había un chingo. Mucho lodo ahí, muchas hierbas. Ya las quité, lo único que me hace falta es arreglar esa pipa para que pueda correr el agua. Lo que sí que abajo tengo que cortar, tengo que ir a la luz por otros pedazos de pipa. Pero eso creo que lo voy a hacer ahora. Al igual acá, miren. Quité lo que estaba allá. Quise apuchar toda esa agua para la salida, pero pues, miren. Miren allá. Va a llover otra vez, así es de que la verdad no sé qué hacer ahí. Y bueno, pues antes de bajarme, yo creo voy a poner esta lámpara. Miren, aquí está una lámpara que yo creo que ya no sirve. Ahí la traigo nueva. Dejen, la pongo y fierro. Y bueno, pues miren, ahí quedó ya la lamparita. Espero y jale, espero y haya corriente aquí en este Mickey Mouse que hicieron ahí, miren. Con una extensión de un radio, la conectaron ahí abajo. Y pues así la dejé, yo nomás cambié la lámpara, a ver si jala. Por si alguien se quiere meter o algo, ahí tiene sensor para que prenda la luz. Hijo de eso, miren, ahí es donde les digo. No sé si se alcanza a mirar, pero ahí la pipa, miren. No entiendo, el desagüe del agua lo aventaron aquí. Miren, ahí está la pipa. Y ahí está el desagüe del agua, miren. Hijo de su madre. Ya tengo todo lleno esto de agua, miren. Por eso estaba podrida toda esa madera ahí. Y ahora se está echando a perder todo el fierro que está ahí. ¿A quién fregado se le ocurrió buena idea aventar toda el agua de arriba de la casa ahí? A ver qué hago. Pero tss, la neta, hay gente que sí da tiro. Por eso hago estos videos, porque pues si gente que está haciendo ese tipo de cosas mira un video, pues se da una idea un poquito más para dejar de hacer tanto desastre. El segundo proyecto es esto, miren.
las personas que se metieron le dieron patadas aquí a la puerta para quebrar el... Bueno, se rompió primero esto que el candado. Le dieron sus patadas y quebraron esta madre. Aparte, quebraron la madera, el tornillo lo sacaron, el que va aquí así. Miren, ya está todo suelto. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner este tipo de tornillo con palanca atrás. Pero esas madrecillas no me caben, así es de que voy a abrir el hoyo un poquito más a fregadazos aquí con un desarmador para alcanzar a meter esa madrecilla. Esto va así, esto va a la madera, pero primero se mete esto por aquí. Ahí está. Lo metes al cemento y ya cuando entra se abre y ya lo empiezas a enroscar y queda bien apretadito. Nomás que necesita esto caber en el bloque, así es de que dejen, abro un poquito más ese agujero. Y bueno, miren, ahí quedó. Como miran, ahí le hice el agujero más grande, metí el tornillo y fierro. Miren, ahí quedó bien apretadito. Pensé que estaba grabando y ya se me había descargado la batería. Bueno, dejen, quito ahora estos y voy a poner uno nuevo, miren. Igualito pero nuevo. Ahí está. Listo. Ahí está, miren. Ahí quedó. No vamos a quitar esta madre. Ya fui, traje algo para sacar esta pinche pipa para el otro lado. A ver si lo puedo quitar. Ahí salió. Miren cómo está todo podrido ahí. Yo creo que voy a quitar esa barda. Quién sabe, a ver. Bueno. Y miren. Está toda tapada, miren. Pura cochinada ahí. Y bueno, miren, ahí está destapadito. Y esto es lo que le voy a poner, miren. Ahí está, es un plástico, miren, que es como de gusano. Lo puedes voltear para todos lados, así es de que esta es la que voy a conectar ahí arriba. Es un poco flexible, así es de que le voy a poner unos tornillitos. Y ya esta va a estar derecha para abajo y luego la voy a sacar para afuera. Miren, pues así quedó, miren. Qué diferencia, miren. Ahí está arriba, ya está bien, miren, bien agarrado. Al igual también aquí le puse una placa. Y miren, ahora sí, por ahí va a salir ya el agua para el lado de afuera. ¿Qué les costaba? Miren nomás la pipota que tenían de esta. Y miren dónde se desaguaba. Y bueno, pues ya toda esa agua ya no va a caer aquí adentro de la casa, que eso es algo bueno. Así es de que ya no hay mucho que hacer, porque pues tengo que esperar a poner la lámina de aquí, del porche. Si no pongo eso, no puedo pintar. Pues se me atrasó un poquito. Voy a estar haciendo las cositas, unas cuantas cositas ahí. Toda la pared está bien mojada, así es de que para pintarla voy a tener que esperar mucho. ¿Qué onda, chavos? Bueno, sí, ya es tarde. Por ahí uno me dijo, no sé en qué video, me dijo un vato: oye, pues cómo te vas a levantar a las 10 de la mañana para ir a trabajar, pero cuando es de cacería, a las 5 o 6 de la mañana andas, ¿cómo? Bueno, lo que tengo que hacer, pues no tengo mucho que hacer, la verdad. Bueno, no tengo mucho que hacer porque la lámina de aquí todavía no está, pero sí hay mucho que limpiar, miren. Voy a limpiar todas esas maderas, todas esas puertas
Y a quebrar esa tina, taza del baño, ¿cuál tina? Y a limpiar, a barrer aquí, sa, 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 que todo se mire bien limpiecito. Ahora sí, miren. Bien limpiecito, no digamos que ay, lo fui a trapear y todo, no, 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 pero bien barridito. Ya vieron, ahí estaban las puertas, ya también las saqué. Toda la madera que estaba aquí, ya la limpié, miren. Me puse aquí una máscara porque estaba levantando un friego de polvo y todo. Por cierto, muchos me preguntan de las máscaras que uso. Las puedes encontrar aquí abajo, te dejo el link, creo que las tengo como 3 por $15. Ahí puedes, pal jale, sirven pal jale, pal polvo, para la pesca, la cacería y todo. Así de que aquí abajo te dejo el link. Ya está aquí, como vieron. ¿Qué tal se les hizo? ¿Cómo se saca la taza del baño? Mucha gente dice, ay, no, que también pesadas, que cómo la voy a llevar hasta allá atrás. Se les cierra el mundo, por eso aquí estamos. Ya miraron cómo le hizo el pelón. Se desbarata, se echa al bote. Vámonos. Ahí nomás. Ahí nomás para que vayan y cuenten allá a Chicago, Illinois. Bueno, ¿y qué más voy a hacer? Ya nomás estoy ideando, la neta. Aquí tenía pensado en poner las maderas otra vez, pero creo que lo voy a dejar así. Un vato por ahí en un comentario me dijo, no, quita todas esas maderas y nomás déjalo así, porque sí se mira como muy apilado. Y fíjense que yo iba a poner otras maderas ahí. Pero ahora que estoy pensando, a lo mejor sí lo voy a dejar ahí para que se mire la puerta y pues ya, si alguien quiere ponerlo en un futuro, pues puede poner unas maderitas o algo. Y miren, aquí tengo las molduras de la puerta, miren. Ya vienen precortadas con el corte 45, como miran aquí. Ahorita la voy a abrir. Y si miran, esta moldura es gruesa. Es especial, esa moldura es especial, especial, especial para la puerta de enfrente, porque las puertas de enfrente tienen, se pone la puerta y tiene un buen pedazo para poderse como anivelar con el estaco de afuera. Así de que ocupas una moldura gruesa especial que va para enfrente y las venden así, las venden en combo. Aquí está el kit, miren, ahí está el kit, es un kit que ya viene los tres. Solamente tienes que hacer cortes abajo, como aquí en lo plano. Pero ya tiene el corte 45 allá, así es de que ya no ocupas la máquina grande, ni mucho menos. Bueno, pues creo que va a ser para otro día las molduras, porque parece que se fregó esta máquina. Ya tengo varios años con ella. Ya desquitó como quiera, pero bueno. Hace unos días jalaba con unas patadas, pero ya no. No, ya de aquí ya se murió. Puede que esté un cable por ahí suelto adentro del motor, pero
sé de eso, ni tampoco voy a usar todo el día para desbaratarla y mirar a ver qué tiene ahí. Mejor voy y compro otra. Creo que tengo otra ahí en la casa. A ver, pero pues... Ay. Bueno, marchó. Calmado, calmado, pelón. Bueno, es muy fácil estresarse cuando pues te sale algo mal, se te friega una máquina o lo que sea, ¿da? Pero yo siempre traigo cosas como manuales, miren esto. Miren. Si miran, aquí traigo un serruchillo. Miren. Está haciendo aire, por eso me metí. Y miren, pues ahí traía en mi herramienta, traía un serruchito que con este puedes cortar madera, fierro, de todo puedes cortar. Así es de que ya hice los cortes, miren. Miren, ahí ya está puesto. Ya está la atornillé, la moldura. Así es de que ya nomás queda poner la moldura de aquí arriba. Para que miren, es muy importante traer sus herramientas. Porque pues uno nunca sabe qué vaya a pasar y pues pierdes tiempo en ir a la casa otra vez, en ir a comprar una a la tienda. Pero ahorita pues les voy a dar este tip bien fregón. Déjenme voy a medir a donde tengo que cortar aquí. Y me vas a decir, oye, pero ¿cómo vas a hacer el corte 45, pelón? ¿La vas a regar ahí bien gacho y que sabe qué? Van a mirar, ahorita se los voy a enseñar. Dejen voy y mido. Y no traigo nada para hacer el marcar el corte 45 ni nada. Entonces lo que vas a hacer, si no traes nada, vas a medir la parte de abajo hasta de donde, y tampoco traía lápiz. Les estoy enseñando, cuando te pasan cosas así que no traes lápiz, no traes nada, no se preocupe, mi compa. Mire, le mides aquí abajo y vas a poner la misma distancia arriba. La marcas aquí. No traigo lápiz, con un tornillo, lo que sea, lo marcas. ¿Cómo haces la raya? Pues con cualquier cosa, te digo, necesitas... El chiste es que no se le cierre el mundo a uno. Agarras un pedacito de madera, lo que sea. Vámonos, dele su marcadita ahí. Pero ahí ya está marcadito. Todo lo que hay que hacer. Y ¡tarán! Corte 45. Miren nomás. Qué chulada. Esto no es madera, es como PVC. Estas partes, porque van afuera y todo el tiempo se mojan, así es de que las hacen de PVC. Pero miren, ahí está un tip más. Y ya todo lo que tienes que hacer, miren, lo acomodas. Si te queda muy chiquito, que este está perfecto, miren, ahí quedó. Sí, miraron, ya nomás le voy a poner los tornillos y listo. Diferencia, ¿no?